Nadie se imagina qué es lo que sucede para que haya una exposición y todos los pasos que se tuvieron que hacer para llegar a tiempo y en las mejores condiciones. Nosotros como agentes zonales dentro de la cadena logística estamos logrando llegar a todo el pueblo con un acervo cultural de otro país y viceversa. También nosotros enviamos nuestro acervo cultural y nuestras obras de nuestros principales artistas al exterior. Dentro del universo de las operaciones que efectuamos como agentes aduanales, hay algunas muy especiales que son las obras de arte, en las cuales tenemos un marco normativo que nos lo da la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Lícita, además de contar con un expediente completo de la institución o el particular que va a realizar esta operación, derivado que se debe tener mucho cuidado y no tener en algún punto de lo que nos está marcando esta misma ley como requisitos indispensables. Tenemos que siempre hacer mención a las autoridades, si no estamos haciendo operaciones posteriores, dar el reporte o estar manejando el pago de impuestos y derechos por medio de las cuentas del mismo importador. Contemplamos y hacemos todo lo necesario para que ese pedimento vaya perfecto y al momento que estemos modulando podamos salir sin ningún problema, ya sea con un reconocimiento de dinero o un desaduanamiento libre. Es para mí un orgullo el ser agente aduanal y pertenecer a la Confederación. CAREM es toda una institución que nos respalda, que nos hace fuerte, que nos da presencia ante las autoridades y que además nos permite que todos los importadores y todos nuestros clientes sientan el servicio y además, al final de cuentas, la tranquilidad que su operación de comercio exterior está llevando de acuerdo con la ley y de la mejor forma.